Buenas tardes. El año pasado, en noviembre, hicimos un vídeo hablando de que se estaba preparando un reseteo mundial. Todo parecía que iba hacia un horizonte en el que, incluso, se preveía que habría corralitos mundiales. De hecho, han habido varios tests en varios países, como Grecia o Chipre. Bien, hace unos días, Christine Lagarde, directora del FMI, dice que la economía mundial atraviesa un momento delicado, advirtiendo que los próximos pasos que se tomen de forma conjunta serán críticos, y cuando dicen de forma conjunta se dirige a otras personalidades que hablaremos más adelante. La cuestión es que en la segunda mitad del año 2018 se registró una desaceleración del crecimiento mundial, y ahora se prevé que próximamente el 70% de la economía mundial entre en desaceleración, y eso significa que lo pasaremos mal en muchos países. Pero lo que te quiero decir hoy es que efectivamente James Ricards, polémico personaje de las finanzas de Wall Street, también afamado escritor con varios bestsellers y más de 35 años metido en el mundo de las finanzas, también como abogado e incluso asesor de la CIA, la agencia de inteligencia, asegura que hay una operación en marcha llamada Hielo 9, una operación no tan secreta, puesto que algunos personajes ya los conocemos y los relataré en un momento, están preparando lo que sería la congelación de la economía. Y eso significan varias cosas. En primer lugar, el inicio, probablemente en septiembre a octubre, de un gran colapso bursátil seguido de un colapso bancario que afectaría a casi todos los bancos mundiales. Pero esto estaría ya casi preparado con la operación Hielo 9, una operación organizada para el cambio de moneda mundial. Quieren un impuesto mundial, una moneda mundial y un gobierno global mundial. Y esto ocurriría de un día para otro. Nos levantaremos, iremos a los cajeros y no funcionarán. Las transacciones económicas no se podrán llevar a cabo y habrá un colapso económico total. A la falta de efectivo llegarían los disturbios y muy probablemente muchos comercios podrían abrir, pero otros no. La operación Hielo 9 es un término utilizado por James Ricards en su último libro para referirse a una operación verdadera que seguramente tendrá otro nombre, pero que ya está en marcha y consiste en realizar un contagio financiero, porque resulta que el sistema creado lo necesita. Debe ser que ya el patrón dólar no sirve. Y estos son los personajes de 189 que asegura él que van a manejar el descontrol y van a crear también el descontrol o el control. Y entre ellos está Christine Lagarde, directora del FMI. También Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra. Raghuram G. Rajan, vicepresidente del Banco de Pagos Internacionales. Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón. William C. Dudley, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Agustín Carstens, gobernador del Estado de México. Y Janet Yellen, que es de la Junta del Sistema de la Reserva Federal. Además, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Y Xu Min, director general del FMI. Además de Zhou Xiaoxuan, gobernador del Banco Popular de China, y Robert E. Rubin, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Estos son los que él conoce, pero dice que hay hasta 189 dirigentes que saben esta información
y están preparados para seguir las instrucciones de la cúpula. Bien, James Ricards ya dijo el año pasado que probablemente habría una guerra comercial con China y después de esto ocurrirían los acontecimientos que te estoy relatando en este vídeo. Así que es muy probable que ya tengan preparado este gran evento que nos va a afectar a todos, porque esto sí que es el sustento, lo que nos mantiene firmes para levantarnos todos los días. Necesitamos el dinero para poder comprar, para poder comer, para poder subsistir. Y está claro que ellos nos controlan y controlan todo el sistema. Efectivamente, eso será como congelar toda la economía. Así que el término Ice Night o Hielo 9, que James Ricards lo sacó de la novela Cat's Cradle de Kurt Vonnegut, en esta novela un científico inventa una molécula que él llama Ice Nine, y es como el agua, pero con dos diferencias: la temperatura de fusión es de 114,4 grados Fahrenheit, lo que significa que está congelado a temperatura ambiente. Y entonces, cuando eso se libera en la atmósfera o en contacto con el agua real, el agua se convierte en hielo 9 y se congela. La trama de esta novela gira ante la posible liberación de este hielo 9 en el agua, y esto provocaría que se congelaran los ríos y los océanos, y acabaría con toda la vida en la Tierra. De ahí el contagio hacia la economía. Es una metáfora, naturalmente. El contagio no sería el mismo porque no acabaría con la vida humana, pero desde luego la vida sería muy difícil al acabar con el sistema actual de intercambio de bienes y servicios basados en el dinero. Recordar, este cambio no será paulatino, será brusco. Tienen que hacerlo así, porque así está pensado. Así que quizás algunos se deban preparar de esta manera. Siempre dentro de las posibilidades de cada uno, naturalmente, pero algunos expertos dicen que la solución es tener metales preciosos como oro físico, plata y billetes bancarios en algún almacenamiento privado. Así es, amigos, prepararse ante lo inevitable o esperar a que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero no sabemos cuándo, pero sí sabemos que tienen ya los planes hechos y tienen todo preparado para que puedan seguir gobernando este planeta. Y recordar, no creo que cuando llegue esa crisis financiera vuelvan al sobreendeudamiento para seguir con el mismo sistema. Recientemente un artículo de Reuters admitió que las élites probablemente cerrarían todo el sistema cuando ocurra esta próxima crisis financiera. Así que esto es lo más probable. Desde luego no hay certezas. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en esta comunidad de Tiempo y Cosas. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y si aún no estás con nosotros, suscríbete y así recibirás más información. No te olvides de darle a la campanita de notificaciones para recibir estos vídeos. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.